cuatro. Cinco. Más profundo. Y mientras tú descansas, permites que tu espíritu salga y viaje lejos, muy lejos. Y llega ese momento, a esa escena, a ese lugar. Donde se origina la tristeza. El miedo. Los pensamientos tristes y suicidas. Seis, de más profundo, siete, y te dejas llevar muy lejos. Ocho, más profundo, nueve, diez, profundo, muy profundo. Profundo, muy profundo. Y dime, Linda, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Hay mucha luz. Hay mucha luz. ¿Y esa luz de qué color es? Naranja, amarilla y blanca. Naranja, amarilla y blanca. ¿Y cómo te hace sentir la luz amarilla? Como que tengo que cerrar los ojos porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Voy a contar del 1 al 3 para que no te ciegue esa luz. 1, 2, 3. Es fuerte, pero no te ciega, no te molesta. Pregúntale a esa luz, ¿quién es? No lo escucho. Lo primero que llega a tu mente, eso es, recuerda que no tiene cuerdas vocales. Se comunica por medio de pensamientos. Escucha con tu corazón.
comienza a parpadear. Como que en una esquina. Por abajo empiezo a ver como sombra. Como sombras. Como que se pelea. La sombra quiere hacerse más grande. Lo estás haciendo muy bien. La luz amarilla, ¿qué te transmite, linda? Felicidad. Como que siento que está tomando forma de una nube. Ajá, muy bien. ¿Y esa sombra que está ahí, se quiere pelear con ella? Están ahorita, de hecho. ¿Se están peleando? Sí, la sombra quiere hacerse más grande, quiere ir subiendo, subiendo. ¿Y la luz amarilla no la deja? No, y la sombra toma como forma de alas, muchas alas. Como muchas alas. Si le pudieras poner un nombre a esa sombra con alas, con muchas alas, ¿qué nombre le pondrías? Lo primero que llegue a tu mente. Un moscardón. Moscardón. Pregúntale a esa luz amarilla si es la abuela Toñita. Pero empiezo a sentir como una ligereza. ¿Me repites otra vez? No, me responde, pero siento como una ligereza. Otra vez como que está ganando la luz. Por supuesto que la luz siempre va a ganar, siempre. Siento como si me elevara y fuera hacia la luz. Siento que me elevo y voy hacia la luz. Muy bien. La luz. Estoy en la luz. ¿Y cómo te sientes de estar ahí? Tranquila. Tranquila. ¿Es bonito? ¿Cómo se siente tu corazón ahí, tu espíritu? Lleno de energía, feliz. Lleno de energía. ¿De qué más? Feliz. Feliz. Y dime, linda, ¿te gustan esos sentimientos? Sí. ¿Son bonitos? Sí. ¿Te quieres llenar de ello? ¿Completa, completa toda tú? Sí, pero hay como unas antenas de la sombra que persiguen. Pero esa sombra oscura de muchas alas no puede llegar a la luz porque allí no le corresponde estar. Entonces no te preocupes. Llénate de esa luz, de esa energía, de esa paz, de esa alegría. Y envuélvete toda tú, envuélvete completa, completa en esa luz. De los pies a la cabeza, todo completo.
y dime, ¿alcanzas a ver las antenas de esa sombra? No, Ya no, claro. Porque ya tengo el bis de luz. se siente cálida la luz. Se siente cálida. Y dime, ¿qué ves ahí? Solo la luz, pero se está haciendo como naranja. Como naranja. Y no, no es mi mamá Trinita. No está linda. No. Pregúntale quién es. Si el universo lo permite, será posible la comunicación. Contar del 1 al 3 y le preguntas. 1, 2, 3. No me dice quién es, pero siento algo en el pecho. No me dice quién es, pero siento algo en el pecho. ¿Y qué sientes, Linda? Como presión en el pecho, Presión en el pecho. pero no duele. Ok. Como que algo estuviera allí apretando. Sí. Bien. Voy a subir esa presión en el pecho. La voy a subir hacia tu garganta para que se exprese. La estoy subiendo. La estoy subiendo, la estoy subiendo. Ahora sí, ya te puedes expresar. Hermano, hace mucho tiempo que estás con Linda. Sí. ¿Y puedo saber quién eres? ¿Cuál es tu nombre? No se puede decir con palabras. Y si no se puede decir con palabras, ¿cómo te puedo llamar? Soy mucha luz. Soy una paloma blanca. Soy una paloma blanca. ¿Y puedo saber por qué acompañas a Linda? Porque me necesita. Porque me necesita. ¿Y tú qué le das? Alegría, tranquilidad. Alegría, tranquilidad. Vida. Vida. ¿Te puedo llamar Paloma? Sí.
Paloma, ¿y desde hace cuántos años estás con ella? ¿O desde hace cuánto tiempo? Siempre. ¿Desde siempre? Para mi crecimiento y aprendizaje, ¿me puedes decir quién te mandó a estar con ella? ¿O por qué elegiste estar ahí? Que debo cuidarla. Debo cuidarla. ¿Y por qué no la estás cuidando desde la luz? Estamos en la luz. ¿Eres un ángel? No. ¿Eres un maestro? No. ¿Un guía? No. Entonces, si no eres ninguno de ellos, para mi aprendizaje, ¿me puedes explicar quién eres? Yo soy todos. ¿Y cómo es eso? Yo lo cubro todo. Yo lo cubro todo. Yo soy todo. Yo soy todo. Estoy en todo. ¿Estás con Rosalinda o eres Rosalinda? Soy Rosalinda. Rosalinda, ahí donde estás, en esa luz. Escríbeme, ¿qué más hay? Solo la luz. Solo la luz. Todo es la luz. Ahora que estás ahí en la luz, ¿qué recuerdas quién eres? Encuentras respuestas a tu tristeza, a tu ansiedad en esta vida actual. Tienen razón de ser. Así es, no tienen razón de ser. Yo las he inventado. Así es. ¿Por qué las inventaste, como acabas de decir? Ahora que estás en esa dimensión de luz, tienes muchas respuestas. ¿Querías cubrirte o protegerte de algo? Quería reconocer todo, darle forma a las cosas, yo controlar las cosas. Quería reconocer todo, darle forma a las cosas y controlar las cosas. Y ya aprendiste la lección. Ser libre, dejar que
Deja que mi espíritu sea libre y no atarlo para que no choque con las ondas. Dejar que mi espíritu sea libre y no atarlo para que choque con las sombras. Si no lo ato, si dejo que toda la felicidad entre en mí, eso llena un hueco. Un hueco que ahorita estoy sintiendo en el pecho. ¿Y ya identificaste quién era esa sombra que estaba peleando? Sí, eran bueno, no, pero no sé quién o qué se hacen las sombras, pero ahora sé que si Jen entré en mi cuerpo, Jen sacará la luz. Así es. Ahora dime, ahorita en esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué protecciones usarás para que esas sombras no puedan abrazarte, ni acercarse, ni pegarte, ni pegarse a tu espíritu? Sentirme feliz, sentirme tranquila, aceptar todas las cosas buenas de la vida. Sentirme feliz y tranquila y aceptar todas las cosas buenas de la vida. No mirar atrás. No mirar atrás. ¿Qué cosas tan bonitas acabas de decir? No mirar atrás. Rosalinda, en ese estado de luz donde te encuentras, en esa dimensión, ¿quieres reparar el cuerpo de Rosalinda en esta vida actual? Sí. ¿Quieres pedir autorización a la luz para que lo puedas hacer? Sí. Entonces hazlo. Ya. Sí, me dio permiso. Bien. Ahora que te han dado permiso de reparar su cuerpo y de aliviarlo, ¿te quieres llevar las etiquetas que le pusieron los médicos? Sí. Entonces hazlo, llévate esas etiquetas. Rosalinda en esta actualidad, en este plano, tenía una idea muy recurrente. Que le hace daño a las personas que las aman. ¿También te llevas ese pensamiento hoy para siempre? Ya lo llevé. Bien. ¿Te quieres llevar también la culpa y el remordimiento? No puedo estar atadas. ¿Me repites? No puedo, porque están muy atadas. Están muy atadas. Rosalinda, ¿quieres entregar esas culpas que decidiste y elegiste por alguna razón atar a tu corazón y a tu espíritu?
Si tú lo quieres hacer, es posible. Con tu autorización, sí. Sí quiero, pero me duele. Yo sé. Estás cubierta en luz, recuerda. Y la luz ayuda. Desata esas culpas. Y ahora que te encuentras ahí, frente a la luz, yo te pregunto, ¿quieres perdonarte por haberte equivocado con Ricardo? Quiero, pero no puedo. ¿Qué lo impide? No lo siento. Siento como si estuviera atrapando a mi cuerpo. Si lo perdonas, ¿tú crees que lo liberas? ¿Lo quieres perdonar? También fue un maestro que te tenías que encontrar. También él te enseñó cosas, no todo fue malo. Todas las personas son maestros de todos, nos enseñamos. Aprendemos cosas con ellos. ¿Quieres perdonar a Ricardo por todo lo que se equivocó? Me cuesta trabajo. Perdonar no significa estar de acuerdo, Linda. Perdonar significa deshacerme del dolor, de las ataduras. ¿Te quieres deshacer del dolor? Sí. Entonces, ¿lo quieres perdonar? Sí. Hazlo desde el fondo de tu corazón y en presencia de la luz. Perdona a ese muchacho. Y también perdónate a ti por cualquier culpa que hayas estado cargando hasta el día de hoy. Río de oscuridad que está saliendo, pero la luz lo está transformando y se disipa la luz. Excelente, lo estás haciendo muy bien. Permite que ese río de oscuridad se siga saliendo y se transforme. Ya está. Excelente trabajo. Ahora en ese espacio que quedó vacío en el cuerpo de Linda, ¿quieres poner perseverancia? ¿Quieres poner alegría? Sí. ¿Quieres poner también amor a la vida? Sí. Excelente. ¿Qué otras cosas vas a poner que Linda esté necesitando para ser una mujer más realizada, completa y feliz? Optimismo. Optimismo. Comprensión. Comprensión.
Autoexpresión. Autoexpresión. Eso me parece maravilloso. Muy bien. ¿Quieres ponerle amor hacia sí misma? No cabe. No cabe. Tenemos mucho espacio y puedes poner lo que tú quieras. Estás en la luz. Si no cabe, pensaríamos que la luz tiene límites y restricciones. Y eso sería una total mentira. Ábrele un espacio en tu corazón que sea grande y ponla ahí. Bien, ahora vamos a hacer más espacio y quiero que me entregues ese dolor que sentiste cuando mamá tenía cáncer. Ya no lo necesitas, ella ya lo venció. ¿Me lo quieres entregar? Sí. Bien. Entrégamelo entonces. Mejor aún, entrégaselo a la luz. Mejor aún. Entrégaselo, sácalo de ti. Entrégaselo a la luz. Fuera. ¿Quieres perdonar a mamá por haberse enfermado de cáncer? Sí. Perdónala entonces, porque no te puedo cuidar bien. Ya está. Ahora en ese espacio tan gigante que quedó hueco ahí, ¿qué más vas a poner, Rosalinda? Amor por toda la creación. Amor por la creación. ¿Eso incluye a tus dos hijitos? Sí. Por supuesto que sí. Ponlos ahí también a ellos. ¿Te siente bonito? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Ahora quiero que observes si hay alguna sombra todavía ahí. No. No. Ya no hay espacio para sombras, ya no hay lugar. No. Toda tú eres luz, ¿cierto? Sí. Ahora que estás en esa dimensión de luz, linda, ¿a quién más quieres perdonar? A nadie, no tengo nadie más a quien perdonar. Excelente, muy bien. Pregúntale a la luz si tiene algún mensaje para ti. Me dice que antes no me decía su nombre porque me podía asustar. Que no me decía su nombre porque me podía asustar. Pero que ahora me lo... Que ahora me lo dice. Sí, y me dice que él es el creador.
que Él es el creador. Me dice que no me lo decía antes, porque no podía comprender ni amar toda su creación, toda la existencia que hay a mi alrededor, que todo ha sido necesario. Que todo ha sido necesario. ¿Para qué? Ahora sea capaz de todo, amarlo, todo verlo tal cual es. Para que hoy seas capaz de todo, de amarlo y de verlo todo tal cual es. Dice que ya no va a haber más dolor, Que ya no va a haber más dolor. que ya he sufrido por demasiado tiempo, Que ya he sufrido por demasiado tiempo. Entonces dile si era necesario haber conocido a Ricardo para aprender. Me dice que sí. Me dice que sí, claro. Porque ahora puedo ver lo bueno que tengo a mi alrededor. Mira qué bonitas palabras. Porque hoy puedo ver lo bueno que tengo a mi alrededor. ¿Estás feliz, linda? Sí. Y yo de escucharte también estoy feliz. Ahora, pero me empiezo a sentir como si estuviera en una cuna, que me están meciendo de un lado al otro, pero seguimos a la luz. Estoy en una cuna. ¿Y esa cunita cómo es? ¿Tiene barrotitos? No. Ok. Como un Moisés. Es un Moisés. Cubierto de algo blanco y suave. Suave y blanco. Pero me marea el movimiento de un lado a otro. Es que a un bebé si lo marea eso luego. ¿Alcanzas a ver tus manitas ahí? Sí. ¿Y cómo son esas manitas? Blancas. Blancas. ¿Son manitas de bebé? Sí. Tersas. Tersas. Ahora observa si cerca de ti hay alguien. Me marea si quiero ver alrededor. Simplemente siente, la energía se siente sin necesidad de abrir los ojos. No, no hay nadie. ¿Y cómo te sientes en esa cuna? Aparte de mareada por tanto que te están meciendo. Feliz, tranquila. Estoy feliz y tranquila. Un sueño. ¿Con sueño? Sí. Pero no quiero dormir. Pero no me quiero dormir. ¿Y por qué? Porque todo es muy bello alrededor. Porque todo es muy bello alrededor, claro que sí. Y ahí como bebecita, ¿cómo sientes que te llamas? Erika. Erika. Me siento muy mareada. Me siento muy mareada.
se debe el mareo a que te están meciendo mucho o a otra cosa? No, no me siento como si estuviera girando, 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 girando. Ok, ahora observa desde arriba y dime qué está pasando con esa bebé en esa cuna. Ya no es una cuna. Ya no es una cuna. Es un juego de esos que están en los parques donde giran a los niños. Ajá, ¿y tú estás allí? Sí. Okay. ¿Cuántos años tienes? 3. 3 años, ajá. Quiero vomitar. ¿Y Tengo no te puedes mareada. bajar del juego? No. ¿No lo pueden parar? No. Siento muy mareada. Observa desde arriba y dime, ¿quién los está empujando en ese juego que no lo paran? Un niño más grande. Un niño más grande. ¿Es algo de ti? No. Okay. Veo un águila pasar. Veo un águila. Me siento muy mareada. Observa desde arriba, que no te afecte. Observa desde arriba y dime, ¿ese niño le sigue dando vuelta? Sí. ¿Y no está cerca tu familiar No. para que le diga que pare? No. Va más rápido. Va más rápido. Más rápido. Todo se ve borroso, ya no veo nada. Ya no aguanto, quiero vomitar, quiero vomitar. ¿No te has caído del juego? No. Quiero bajar. Quiero bajar. Quiero bajar. No aguanto. Quiero vomitar. ¿No hay ningún adulto que haga algo al respecto? No. Solo está el otro niño y yo. Y me sigue dando vueltas. Ya no quiero. Erika, ¿le puedes gritar fuerte para que ya no te mece así, ya no te dé vueltas? No. Mucho la cabeza, ya no aguanto el mareo, quiero vomitar. Observa desde arriba. El niño de afuera no para y se está riendo. No para y se está riendo. Ya se fue el niño. Ya se fue el niño, Sigue Nazario. girando, pero ya más lento.
hiciste para no caerte? Están bien agarrados los tubos. Te agarraste muy fuerte de los tubos, es que eres muy valiente. ¿Vomitaste? No. Ya se está deteniendo. ¿Ya se está deteniendo? Ya, va más lento cada vez, ya casi se detiene. Okay. Ya pude bajar el pie para que se detenga, ya se detuvo. Bien, ahora respira profundo para que se te pase el mareo más rápido. ¿Me quieres platicar algo más de esa escena? Estoy en un parque boscoso. Es un parque boscoso. Estoy sola, ya no hay nadie. Estoy sola. Ni siquiera el niño, quién sabe a dónde fue. Estoy sola. ¿Y por qué estás solita si estás tan pequeña? Aquí me dejaron. Aquí me dejaron. No sé a dónde ir. El bosque está muy grande. ¿Hacia dónde ir? El bosque está muy grande. No sé Erika, llegar a casa. no hay ningún adulto que le puedas pedir ayuda. No. Ya es tarde. ¿Dónde estoy? Estoy sola. Espera un momento a ver si van por ti. Vino alguien. Vino alguien. Pero es una niña. Es una niña. No sé quién es. No sé quién es. Pero me está abrazando con mucho cariño. Me abraza con mucho cariño. Estamos muy abrazadas. ¿Me repite? Estamos muy abrazadas. Estamos muy abrazadas. Ajá. Erika, ¿qué año sientes que es ahí? 1930. 1937. Y esa niñita, ¿qué es de ti? Una amiga. Es una amiga. ¿Te dice algo? No, seguimos abrazados. ¿Ya no tienes miedo? No. Ok. Se llama María. Se llama María. ¿Y qué nacionalidad tienes ahí, Erika? Inglesa. Inglesa.
Adelántate un poquito en esa vida, Erika. Y quiero, y cuéntame. ¿Qué está pasando ahí? Estoy en un centro nocturno, un bar. Estoy en un bar. ¿Cuántos años tienes? 20. Tengo 20 años. ¿Estás con amigos en el bar? ¿O tú atiendes ahí? No, estoy sola. Estoy sola. Sentada en una barra. Estoy sentada en una barra. Viendo a lo lejos el espectáculo. Unas bailarinas. Bailando can can. Bailando can can. Me duele la cara. Me duele la cara. Una ¿Pasó algo para que te duela así? Porque recuerdo la sensación del carrusel. Ok. No sé por qué me duele. Me duelen los cachetes y la nariz. Obsérvate en algún cristal del bar. Si tiene algo en tu cara o está bien. Está bien. Solo está un poco enrojecido los cachetes. ¿Y tu pelo cómo es ahí? Rubio, largo. ¿Es rubio largo? Chino. Chino. Tengo los ojos de color. Tengo los ojos de color. Azul. Azul. ¿Y estás esperando a alguien ahí, Erika? No, estoy sola. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Y tus padres dónde están? No sé. Mi niña con la que estaba en el bosque. Y nos escapamos de un orfanato. Se escaparon de un orfanato. No tenemos papás. ¿Y a qué te dedicas ahí, Erika? Tienda de libros. Tengo una tienda de libros. ¿Tienes novio o esposo? No. ¿Y ahí eres feliz? Me siento sola. Me siento sola. ¿Y has visto a María últimamente? No, no sé qué pasó con ella. ¿Se perdieron la pista? Sí. ¿Y vas a ese bar para no sentirte tan sola? Sí, para que nadie se dé cuenta que estoy sola. Igual mucha gente, nadie se ve. Como todos están viendo el espectáculo, nadie lo nota que estoy sola. Ok. Solo se acercan chicos interesados en mí. ¿Y no te interesa ninguno de ellos? No. Adelántate un poquito en esa vida, Erika. Y cuéntame, ¿cuántos años tienes y qué está sucediendo ahí? Soy una anciana. Naciendo en medio. No nací. Soy una anciana.
¿Te casaste? No, estoy sola. Estoy haciendo frente a la chimenea. Estoy frente a la chimenea. Estoy sola. ¿Nunca te casaste? No. ¿Tampoco tuviste hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? No. Tengo un hijo. ¿Y vive contigo? No, ¿qué tal? Me lo quitaron. ¿Quién? Tu papá. Su papá me lo quitó. ¿Y nunca más lo volviste a ver? Salud, ¿cómo es ahí, Erika? Bueno, que soy vieja no me duele nada. Aunque soy vieja, no me duele nada. Solo estoy muy triste porque estoy sola. Estoy muy triste porque estoy sola. Linda, quiero que hagas un puente a tu vida actual y me digas si tiene que ver algo esa soledad con la tristeza y la soledad que antes sentías linda en esta vida. Sí. Ahora te das cuenta. No es de Linda, es de Erika. Adelántate un poquito en esa vida, Erika. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Estoy muerta. ¿Ves tu cuerpo? Siento que ya no hay vida. Siento que ya no hay vida. Observa con atención y dime, ¿dónde moriste? No sé, todo está oscuro. No veo nada, todo está oscuro. Pero no hay ningún ruido, se siente cálido. Observa si te quitaste la vida. Ve un poquito hacia atrás y dime qué pasó, cómo moriste. Me caí y me golpeé la cabeza. Me caí y me golpeé la cabeza. ¿Y por qué no estás en la luz, Erika? ¿Qué te detiene ahí? Que morí sola. Que siempre estuve sola. Que morí sola. No hubo nadie que me acompañara toda mi vida. Por eso sigues en la oscuridad. Sí. ¿Crees que ya es momento de irte a la luz donde te corresponde estar? Allá en la luz no se siente dolor, ni miedo, ni tristeza, ni soledad. Si volteas hacia arriba, ahí está mi Maestro Jesús. Dale tu mano para que Él te lleve, te acompañe y te guíe. Me da miedo. ¿Por qué? Que le doy la mano.
quién fue la vi. En algún momento la suelto. Porque se la diste a un humano, a un terrestre igual que tú. Pero no hay comparación con un maestro, nunca la habrá. Ellos son amor, compañía, alegría, paz. ¿Te quieres dar la oportunidad? No. ¿Quieres perdonar a ese señor que se llevó a tu hijo, que te soltó de la mano? No. Erika, vas a seguir en la oscuridad, ¿no te has dado cuenta? Siempre estuve en la oscuridad. Ya es momento entonces de ir a la luz. ¿Para qué? Si ya sé estar en la oscuridad, no voy a saber estar en la luz. En eso tienes razón. Sí, es cierto. Mejor quédate en la oscuridad otros 80 y tantos años más. Porque si estás desde el 1937, pues sí, a lo mejor un 100 años más estaría bien. Así sigues afectando tus demás reencarnaciones, como la de Rosalinda, por ejemplo, que se siente sola. Está bien. Te vas entonces a la luz. Sí. Entonces dale tu mano a mi Maestro Jesús. Estás ahí arriba, observa. Se siente bien. Claro que sí. Mira de tantas cosas lindas que te estuviste perdiendo por miedosilla. Ve con él. Es bonito. ¿Es bonita la luz? Sí. Se siente. Muy bien. Ya viste de lo que te estabas perdiendo, Erika. Sí. Andabas muy rebelde. Sí. Ahora que estás en esa dimensión de luz, ¿qué mensaje le quieres dar a Linda en esta vida actual? Que es muy especial. Ella es muy especial. Ella no es como cualquiera. Ella no es como cualquiera. Tiene que aceptarla. Y solo así podrá ser todo lo que tiene que ser. Y ayudar a todos los que tiene que ayudar. ¿Cuál es su carrera? Erika, ¿le quieres recordar que ella vino a ayudar y por eso está estudiando su carrera? Sí, no tiene que tener miedo del camino que esta vez tomó. Se equivocó otras veces, pero este es el camino correcto. Este es el camino correcto. Va a ser muy feliz si lo sigue. Va a ser muy feliz si lo sigue. Y va a ser feliz por todos los que va a ayudar. Estoy sintiendo esa felicidad que va a sentir y quiero que la sienta. ¿Le compartes de esa felicidad para que lo recuerde siempre? Sí, lo estoy haciendo, lo estoy recibiendo. Qué maravilloso eso que estás haciendo, Erika.
También debe de saber que la belleza física no importa. Yo la tuve y de nada me sirvió. Entonces, con eso que acabas de decir, ¿quiere decir que debe aceptarse como es? Sí. Porque además es linda. Sí. Ella es bella. No debe de envidiar la belleza en otras personas, porque hay falsa belleza y esa falsa belleza es pasajera. Así es. Y ella tiene belleza no solo por fuera, sino especialmente por dentro. Su más grande belleza está por dentro. Qué bonitas palabras, seguramente que Linda ya las guarda en su corazón. Linda, las guardaste en tu corazón. Sí. Llénate de esa alegría de ayudar personas, porque es lo más bonito que podemos hacer, ayudar a los demás. Entonces, ahora me quieres entregar eso de que no te gustaba tu cuerpo ni tu nariz. ¿Me lo entregas? Me cuesta trabajo, pero sí. Ya estamos entregando todo eso. Vamos a deshacernos de lo que nos hace falta. Entrégame eso, Nelly. Está muy pegado. Sí, pero con la ayuda de Erika lo podemos sacar. ¿Te está ayudando? Sí, empieza a desvanecer, a despegarse. Ahora me lo estoy llevando. Entre las tres lo podemos hacer muy bien. Observa y siente. Nos lo estamos llevando. Se está desvaneciendo. Se está desvaneciendo. Fuera. Sí. ¿Qué tal, eh? Muy ¿Hiciste bien, bien? se siente bien. Ahora permite que Erika te llene de esa alegría de ayudar a los demás. Esa que estabas sintiendo hace un momento. ¿Se siente bien? Ya veo que se siente bien por tu sonrisa. Erika, si el universo lo permite, dime qué debiste haber aprendido en esa vida. Todavía no lo entiendo bien. Ahora que estás en la luz, tienes esa capacidad. Fuiste a aprender ahí. Las personas llegan a nuestra vida, pero nosotros tenemos que trabajar porque siempre estén ahí, porque no se vayan. Cuando se quieran ir, tomarlas de la mano, no solo dejar que se vayan, sino aferrarnos a ellas. ¿Cómo es eso? ¿Me pudieras explicar más para que yo aprenda? No debemos de darnos por vencidos con cualquier dificultad, si amamos a las personas. Erika, en esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quieres pedir autorización para que nos permitan la comunicación con el papá biológico, don Guadalupe, para que hable con Linda? No. ¿Por qué? No sería bueno para ella. ¿No sería bueno para ella? No. Me causaría dolor. ¿Y me puedes explicar por qué, para que yo aprenda más? Para mi conocimiento. Porque ella es buena, ella es una linda persona y él no lo era, él está en la sombra. Él no lo era. Déjame un momento con Linda. Linda, ¿quisieras tener comunicación con don Guadalupe?
No sé. No lo sé. ¿Hay algo que quisieras perdonarle? Me importa. Solamente para estar seguros de que no haya ninguna atadura, ningún lazo que los una. ¿Quieres perdonar? Si hubiera hecho algo que te lastimó o te hizo sentir mal. No lo conoce. Okay. ¿Qué le puedo perdonar? Si nunca estuvo. ¿Le quieres perdonar eso que nunca estuvo? No. Erika, desde esa dimensión de luz donde tú estás, habla con Linda y dile lo importante del perdón. Explícale. Se cierra a entender. Se cierra a entender. Déjame un momento con ella. Linda, perdonar no significa estar de acuerdo. Perdonar no significa que seamos amigos y que vayas corriendo y lo abraces. Perdonar no significa que le vayas a llevar flores a la tumba. Perdonar no significa que convenzas a mamá de que lo haga. Perdonar es liberarnos, liberar nuestro espíritu para poder ayudar mejor, para ser felices, para no cargar cosas que no nos ayudan a trascender. Eso es perdonar. Tampoco se trata de olvidar. ¿Le quieres entregar ese coraje a Don Lupe que se lo lleve? Ese le corresponde a él, no es tuyo. Que se lo lleve. Entrégaselo. No es mucho. Claro que sí, es mucho. Por eso hace un momento dijiste que no había espacio para el autoamor, porque todas esas cosas ocupaban los espacios. Todavía se lo está llevando, todo lo está, es mucho, mucho. Sí, entrégale todo eso. Ese no es tuyo, eso le corresponde a él. Que él se encargue. Y el universo también. Ya, se están yendo a la sombra. ¿Lo quieres perdonar ahora? Sí. Perdónalo entonces, desde tu amor, desde la alegría. Se siente raro. ¿Qué se siente raro? Perdonarlo. ¿Se siente bonito tu corazón? Sí.
Ahora, si el universo lo permite, yo quisiera hablar con Don Guadalupe. Contaré del 1 al 3 y le prestas tu mente para que se exprese. 1, 2, 3, cambia. Don Lupe, ¿está en la oscuridad? Sí. Quisiera pedirle perdón a su hija por nunca haber estado. Sí. Entonces, hágalo. Demasiado. ¿Qué es demasiado? No puedo sacar todo, decirle todo, que sienta todo lo que siento. A veces no necesitamos decir tantas palabras, don Lupe. Poniendo la intención y el amor, con eso basta. Linda, ¿sientes a papá? ¿Sientes su amor? ¿Su arrepentimiento? Sí. Entonces, ¿lo quieres perdonar? Sí. Hazlo desde tu corazón. Perdónalo por nunca haber estado. Porque también él te vino a enseñar. ¿Y qué está pasando? Estamos juntos en la luz. Bien hecho. Entonces, ¿le quieres dar un abrazo a papá? No. Pero vamos caminando. Está Más bien flotando en la luz. Don Lupe, ¿quiere pedirle perdón a doña Marta? Sí. Porque sanando uno, sanamos otros. Pídele perdón a esa mujer, a esa linda mujer. Martita, ¿ya perdonó a don Lupe? Por supuesto. Siempre estuvo perdonado. Claro que siempre estuvo perdonado, por eso sanó de cáncer. Claro que sí. Linda, entonces, ¿ya perdonaste a papá? Sí. Ahora que ves que mamá siempre lo perdonó, ¿le quieres dar un abracito o no? Y ya está en la luz.
Bueno, don Lupe, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Erika, ¿sigues ahí? Sí. ¿Le quieres dar un último mensaje a Linda para despedirnos? Sé feliz, aprovecha los que tienes a tu lado. Aférrate a ellos porque también te es lo más importante. El amor es lo más importante en esta vida. El amor es lo más importante en esta vida. Erika, te quieres llevar todo lo que te corresponde de este cuerpo, de este espíritu. Sí. ¿Qué es tuyo que te vas a llevar? Esa sensación que tiene en el estómago. Bien. Es de la soledad, el angustia de la soledad. Esa sensación entonces del estómago, ¿te la estás llevando? Sí. Excelente. El dolor de cadera te lo puedes llevar también. Solo una puerta. Llévate solo una parte entonces. ¿Ya están? Bueno, Erika, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz te acompañe siempre. Linda, despídete de papá. Despídete de Erika. Y dale las gracias por todo lo que hoy hizo por ti. ¿Hay algo más que me quieras decir antes de regresar? Observa si todo tu cuerpo está blanco o hay alguna sombra en él. ¿En dónde? En el brazo y en la espalda. Voy a jalar esa sombra, Linda, para que me digas quién es o qué es. La estoy jalando, la estoy jalando, la estoy jalando. Ya, tú puedes expresar. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Linda? Mucho. ¿Y puedo saber tu nombre? Juan. Juan, ¿tienes algún parentesco con ella? No. ¿Y por qué la acompañas? Porque ahí está. ¿Tú le estás generando ese dolor en la cadera? Sí, parte. ¿Te quieres pedir perdón por eso? No. ¿Y cómo así no? Cuando los espíritus incomodan a las personas, piden disculpas o perdón. ¿Eh? ¿De qué moriste en tu última vida, Juan? Me matan. ¿Y no has perdonado a las personas que mataron tu cuerpo? No sé quién fue. ¿Fue un accidente? No.
te quieres ir a la luz donde te corresponde estar. No sé. Voy a poner un rayito de luz para que sientas solamente por un momento qué es estar en la luz y tú decides si te vas allá o te quedas aquí. Tú escoges. Voy allá. Bien. Pero antes le quieres pedir perdón por ese dolor que le estabas causando. Sí. Bueno, entonces pídele perdón. Ya. Bueno, ahora Juan, vete a la luz. Linda, ¿le quieres pedir disculpas a Juan si también tú le hiciste algo sin querer? Sí. Entonces hazlo. Envuélvelo en una nubecita blanca y ayúdalo a que se vaya la luz. Ya está la luz. Nos despedimos de ti, Juan. Vete en paz, que la luz del universo te acompañe siempre. Recoge todas tus energías de este cuerpo, de otros cuerpos, de estas épocas o de otras épocas. En paz. Linda, ¿todavía está la sombra en tu espalda? Sí. ¿De qué lado? Este. Ok, la voy a jalar. La estoy jalando, la estoy jalando. Ahora sí, hermano, te puedes expresar. ¿Por qué acompañas a Linda? La conozco. La conozco. ¿Y quién eres tú? No la recuerdo. ¿Eres algún pariente de ella? No. ¿Y por qué estás ahí? Tengo que estar ahí. ¿Y por qué tienes que estar? ¿Alguien te mandó? Sí. Bueno. En esta actualidad hay espíritus esclavos. Porque si alguien te mandó es porque te pagaron, ¿cierto? ¿O no? No. Bien, entonces ¿quién te mandó? No sé. ¿Cómo que no sabes alguien que te manda y estás aquí? ¿Puedo saber tu nombre? No lo sé. ¿Quisieras irte a la luz donde te corresponde estar? Sí. Bien. Pero antes le quisieras perdonar, pedir perdón a Linda por si alguna cosa le causaste. Sí. ¿Y qué le causaste? Aflicción. Aflicción. ¿Y qué más? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Qué otra cosa? Solo eso. Bien. Déjame con Linda. Linda, ¿le perdonas a este hermano espiritual eso que causó en ti? Sí. Bien, entonces perdónalo. Desde tu amor.
¿Quieres decir algo de eso, Linda? No. Ahora envuélvelo en luz blanca y ayúdalo a que suba. Hermano, recoge todas tus energías de este cuerpo, de otros cuerpos, de estas épocas o de otras. Sácalas por aquí y vete en paz. ¿Ya lo envolviste, Linda? Sí. Bien, entonces ayúdalo a que se vaya la luz. Ahora ya estoy lista para regresar. Sí. Quiero que pongas atención en tus chakras y los balancees. Conéctate con un tubo de luz aquí al universo. Un tubo de luz grande, morado y blanco. Y revisa que tu chakra esté alineado, que tenga un balance. Balanceamos, balanceamos, protegemos con luz blanca. Balanceamos, balanceamos, protegemos con luz blanca. 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 Y a la altura de los genitales, linda, ahí tenemos otro chakra. Balancea y protege con luz blanca. Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Me gustó? Sí. Bien. Entonces, ¿ya estás lista para regresar como una mujer renovada? Sí. Ahora desconéctate de ese tubo de luz morado, porque ya está hecho el trabajo. Ahora dale gracias al universo por todo lo que hizo por ti. ¿Y quién está ahí? Dios. Bien, dale las gracias. ¿Estás lista para regresar como una mujer renovada, comprometida, constante, alegre, positiva, feliz? Sí. Excelente. ¿Estás lista? Sí. Bien. Contaré del 1 al 5, linda. Irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar al 5, tocaré tu frente. Y con cada número te irás sintiendo más contenta, más feliz. Te empiezas a sentir que flotas, toda tu flotas. Estamos sacando toda la pesadez fuera, se va. Ya no la necesitamos. Toda la pesadez se va afuera. Fuera. Ahora siente como flotas, flotas y el airecito te lleva y te trae. Muy ligerita, ligerita, como una pompa de jabón al viento. Muy tranquila. Seguimos regresando. Tres, seguimos regresando. Cada vez te sientes más feliz, más contenta. Tu alegría y tu entusiasmo lo transmites a tus pequeñitos, a tu madre, a tus futuros pacientes. Mete toda esa alegría que puso Erika en tu corazón. Recuerda esa luz,
reparando y arreglando todo tu cuerpo, sanando. Siéntete muy tranquila y feliz. Cuatro, seguimos regresando. Conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez mejor, con más entusiasmo, con más bríos, con más energía. Cinco, despierta. ¿Dónde estoy? ¿Quieres un Kleenexita? No, ¿estás bien? ¿Y qué pasó? Estoy. ¿Cómo cuánto tiempo piensas que tienes ahí, en este sillón? Ay, ¿quién sabe? ¿Cómo cuánto? 20 minutos, una hora, 30 minutos. ¿20 minutos? ¿Como 20 minutos? ¿Usted cómo cuánto tiempo cree que llevamos aquí? Hora y media. ¿Más o menos? A ver, déjame ver. Porque creo que no sabe usted hacer cuentas, oiga. Una hora 40 minutos. ¿Cuánto? ¿Y cómo te sientes? ¿Bien? Sí. ¿A gusto, tranquila? Sí. ¿Qué consejo les darías a las mujeres que antes estaban como tú? No. Que no se dejen llevar por los estereotipos creados. Ándale, eso me gustó. Que no se dejen llevar por los estereotipos creados. ¿Qué más? Que es muy importante las personas que uno ama y que lo aman a uno, cuidarlos, amarlos y decirles cuánto se les ama. ¿Verdad que sí es importante? Sí. Entonces te voy a hacer la pregunta. ¿Quisieras compartir esta experiencia? Sí. ¿Qué fecha es hoy? Algo de julio. Algo de julio. Siete de julio. 7 de julio, sí, ¿no? Ajá. Y estamos en año o lugar. El lugar y el año. En San Luis Potosí, en el 2014. ¿Y vienen ustedes de la ciudad de México? De México. Uh-huh. Bien, entonces quédate ahí, no te muevas. Okay.